nos acompañan en cada paso. Hay diferentes colores, diferentes diseños y las formas son cada vez más cómodas. Hoy en Ser Social te mostramos cómo se hace el calzado en cuero. Y ahora sí estamos con Pablo Gaudio, uno de los titulares de Seaborn. Nos recibe en la fábrica, por supuesto, para mostrar todo el proceso de producción del calzado en cuero. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Hola. Gracias por recibirnos. No, pero todo bien. Bueno, ¿dónde arranca y cómo arranca el proceso? Y el proceso arranca acá, con el cortado. Ajá. Se eligen los cueros, se elige el modelo, a la mañana temprano o el día anterior ya se deja preparado. Y bueno, y empezamos con el proceso, que acá los muchachos están cortando. A ver, hablemos un poco de los cueros. Supongo que tienen diferentes colores, que tienen montañas de cuero acá sí, para poder trabajar. ¿Qué colores usan en general? Y de dama, los campeones son azul, rojo, crudo, combinados, cueros estampados, de todo un poquito. ¿Y de hombre? Y de hombre, crudo, azul. Y este año bastante negro, marrón, suela. Perfecto. ¿Cómo es el tema del corte? ¿Tienen un molde? Se hacen con sacabocados. A ver, agarro uno para que vean. ¿Cómo se llama esto? Sacabocados. Sacabocados. Ve que de un lado tiene filo. Ajá. Esto está número por número. Y están todas las piezas, se hacen en cartón, se cortan todas las piezas, se marcan, se enumeran, se controla que el cuero se esquivan las fallas. ¿Ves cómo va? ¿Y cómo se usa? ¿Se pone en esta máquina? Claro, esto es un balancín, una troqueladora. Un balancín, ahí está. Se pone el cuero abajo sobre el pilón y ahí, acá Daniel está cortando. La tijera tiene que estar también. Y para los retazos. Este es el modelo que está cortando Daniel. Bien. Es una pancha. Una se panchita. Él está haciendo todos estos cortes. Claro, él va cortando, por ejemplo, la parte de la capellada, que sería esta. Sí, ahí está. Para y son las distintas partes. Esta es la parte de acá abajo, que se llama bigotera. Perfecto. ¿Y cómo lo llaman a todo esto? Esto es una tarea. Una estas tarea. Son piezas. Piezas para una tarea. Son las distintas piezas del modelo. Él ahora está cortando el cuero, que sería la parte de afuera. Después se corta el forro. Claro. Que en este caso va con forro vacuno, que se llama vaqueta, que todavía no lo empezamos a cortar. Es un cuero más finito también de vaca. Bien. O puede ser sintético, con unas zapatillas que ya vamos a encontrar algo. ¿Qué cantidad cortan? ¿Es de acuerdo al pedido que tengan? Se juntan, según. Si son pedidos grandes, se corta por cliente. Y si no, se juntan 4 o 5 clientes. Y más o menos tarea de 50 pares, 40. Perfecto. Que son las cantidades que para nosotros nos quedan más cómodos. ¿Y por día cuántos calzados pueden llegar a ser? Y más o menos estamos en 200 pares. Cuando se trata de materiales para producir calzado, el cuero natural lidera la lista. La principal ventaja es que este material es más duradero que las imitaciones. Tiene un ajuste perfecto que no se deforma. Es extremadamente flexible, por lo que se adapta con facilidad a la morfología del pie y es más sencillo de reparar. Además, el cuero resiste a la lluvia, se puede impermeabilizar y cambiar de color. Aunque es un poco más costoso, a veces vale la pena hacer el esfuerzo y obtener todos estos beneficios. Bueno, y acá estamos otra vez en un sector de corte. Básicamente es lo mismo, solamente que hoy se da la casualidad que está cortando otro modelo. ¿Qué es lo que corta? ¿Mocasines? Mocasines, que es un otro estilo. Allá son armados, que ya te voy a mostrar en otra parte. Y esto es enchufado, legítimo, que es una sola pieza abajo. Claro. No lleva plantilla. Ajá. Son sacabocados más grandes, cuero más grueso, entonces necesita más fuerza para que no se rompan los sacabocados. Por eso esta máquina tiene 30 toneladas. ¿30 tiene esta, Dani? ¿Diego? 2,5. Sí. Claro, y aquellas son de 15, 18. Potente. Son todas máquinas nacionales, ¿no? No, no. Estas tres son italianas. No, no hay nacional. ¿No?
Es todo, lo mejor es italiano. Y me mostraba este sería, del mocasín. Este sería el zapato. Que no lleva incluso forro, ¿no? No, porque este es un náutico clásico sin forrar. Por el cuero, que son cueros de 2,2, entre 2 milímetros y 2,2. Claro. Y lo que es forrado es 1,4, 1,6. Bien. Si no, queda muy duro, muy armado. No, incluso es también suave, digo, al... Sí, sí, no molesta. Al rozar la mayoría, no molesta para la nada. La mayoría de los náuticos son sin forrar. Te explico, porque ya lo que viene después se hace afuera de la fábrica. Ajá. Que sería el aparado. Nosotros le damos todas las piezas, como ustedes vieron, se lo lleva al taller de aparado y empieza a unir las piezas, se trabaja, se empiezan a rebajar partes de cuero, ¿ves? Que se vuelca. Claro. Esto se llama ribete. El ribetito es. El ribete, el talón, se pone el elástico y el copete. Esto sería el copete. El elástico siempre tiene que estar, ¿no? Como para que ceda un poquito. Este modelo sí. Este modelo, hay modelos acordonados, ya después vamos a ver distintos modelos. Una vez que termina el aparado, vuelve a la fábrica. Sí. ¿Vuelve como está ahora, digamos? No, no. Todavía no, falta la costura. Esta costura se hace a mano. Ah. No hay una máquina, es bien artesanal. Bien artesanal. Es una cosa bien artesanal. ¿Qué tipo de zapatos te gusta usar? Zapatos de cuero. Que sean de cuero. De cuero. A veces no me puedo comprar de cuero. Cuero. Siempre tuve de cuero y color cuero, color marroncito. A la hora de elegir su zapato, ¿qué es lo primero que mira? La calidad y el tipo de suelo que tiene. El precio. Me gusta que esté cosido, no pegado. El precio. Que me quede cómodo primero. De los zapatos, el cuero y el color. Sí, es cómodo, más que nada. ¿Usa mocasines? Veo que sí. Sí, suelo usar. No uso zapatos taco bajo. Y a veces suelo usar mocasines. Y a veces calzado tradicional, acordonado. Cuénteme, ¿en qué ocasión usa los mocasines? Y siempre. ¿Con algún jean, algo más tranqui? Por ropa más informal, para vestirme de alguna manera más informalmente. ¿Por qué elegís este tipo de calzados? Y porque son elegantes. Para mí es un muy buen calzado y viste más que una zapatilla. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, y continuamos con el proceso de producción. ¿Qué nos querías mostrar? Acá es el este que, es el que veíamos mostrando, antes, yo te lo tengo. Que es el bordó, y acá es cuando viene del aparado el zapato, que viene todo armado, pero sin la costura a mano. Claro. Viene con el elástico pegado, todo. Entonces... Pero falta hacerle toda esta costura. Falta la costura, o sea, la parte más artesanal y la costurita en el talón, que esto claro. Se hace a mano. ¿Y qué es esto? ¿Qué están haciendo acá? Acá es un pedido de colegiales que llegó y bueno, le estamos metiendo, no es la época ahora, esto arranca de diciembre a febrero, claro. A 15 días después que empiezan las clases, ahí se trabaja todo con dos modelos. Y todo cuero negro, es mucho más fácil. Sí, sí, es más acá sencillo. Acá estamos trabajando hoy por hoy, qué sé yo, 30, 40 combinaciones distintas. ¿Y qué es lo que hace esta máquina? Y acá César está cambrando, o sea, lo está formando, estira el cuero. Ajá. Con calor, una pieza de aluminio, una horma de aluminio con una resistencia que levanta mucha temperatura y le va de a poquito le va sacando las arrugas, ¿ves? Que él lo martilla, fíjate, cuando lo pone claro. Está todo arrugado. Siempre un poquito de arruga queda porque sí, la propia sí, costura poquito, hace. Un poquito, pero después sale bastante porque todavía tiene que pasar por el horno, ya si hay un horno que trabaja a 380 grados, que pasa en la horma, por adentro una cinta transportadora que ahí lo termina de conformar. Bueno, y seguimos mostrando el proceso de producción del calzado de cuero. Yo estoy realmente fascinada y un montón de cosas que no me imaginaba, como lo que vemos en esta máquina. Recién empezamos. Es una máquina de tirar punta, se llama, que es para línea de calzado armado. ¿Y cómo trabaja esta máquina concretamente? ¿Qué es lo que hace? Esa máquina estira el cuero, forma la puntera y la cierra. Son dos cuchillas con calor, cierra y queda medio zapato armado. Antes, antiguamente, se hacía toda pinza con semillas. O sea, se tiraba, semillaba, se tiraba, semillaba. Claro. ¿Y esto para qué tipo de calzado es? Armado. Cuando es un calzado, es armado. Para un zapato de vestir, una zapatilla. ¿Y esto, en cambio? Esto es strobel. Otra forma de armado, que es enchufado. El cuero llega hasta el filo de la horma, o la tela en este caso,
se le cose la plantilla, entonces se enchufa y queda el zapato presentado. Bien, ¿y esto es la podemos sacar la horma o no? Sí. ¿Para mostrarla? Perfecto, esta es una horma número 41. 41. Es bastante pesada. Sí, ¿de sí, qué sí. es? De plástico, PVC. De PVC. Antes eran Antes de madera. Antes eran de madera. Lo que pasa es que, bueno, se fue terminando la madera. Tiene que tener un estacionamiento, un secado, porque si no se modifica con el calor del horno. Claro. La madera se va achicando, se encoge y esto no pierde la forma. Bueno, y acá queda un zapato. Este ya pasó por el horno, ¿ves que queda formadito? Hermoso. Aunque no tenga la suela. Bueno, y ahora vamos a ver otra forma de armar el zapato, que sería strobel. ¿No es cierto? Que ya se le cose la plantilla, se enchufa y va al horno directamente. Genial, vamos. Athletic Deportes, pasión por tu juego. Pablo, bueno, tenés otras dos hormas. ¿Estas Horma, son de mujer? Mocasín de dama. La plantillamos. A ver cómo es eso. Así. ¡Uy, qué pesado! Se le pone una plantillita de cartón. La plantillita, perfecto. Y la vamos a enchufar. Dale. ¿Eh? Vamos a enchufar el mocasín. Y acá está el mocasincito que enchufamos, que quedaba mucho más grande. ¿Ve cómo se contrae? Pablo, bueno, acá, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Estamos pasando cemento de contacto a la parte que queda suelta del zapato para poder cerrarle el talón y los laterales. Perfecto. Ahora lo dejamos un poquito que seque. ¿Y de acá a dónde nos vamos? A la máquina de cerrar talones. Ya de la máquina de cerrar talones pasamos. Máquina de cerrar talones. Allá vamos. Llegamos a cerrar el zapato. El zapato. Ahí lo que está haciendo Sebastián es cerrarle el talón. Ajá. ¿No es cierto? Se le pasó adhesivo, esperó el tiempo necesario. ¿Ves? Y queda el zapato cerrado. Cuando él activa la máquina, son dos cuchillas que salen. ¿Ves? Ah, perfecto. Sube la horma, salen las cuchillas y lo cierra. Perfecto. Y ahí queda el zapato ya listo como para la máquina de raspar o para marcar. Igual falta ponerle... ¿La suela? La suelita. Sí, ahora vamos.